saber programar es un superpoder. Es ese poder de poder crear el futuro en vez de tan solo consumir el futuro que otros crearon para vos. Una vez me acuerdo de estar hablando con un amigo y me dice, vos sí que tenés suerte, dice, porque te pagan por divertirte. Y es así, digamos. Para mí es una diversión. A mí me gusta esto, me gusta lo que hago. Yo los fines de semana programo, digamos, es decir, no miro partido de fútbol, me dedico a programar porque me divierte. Y me acuerdo que en el colegio yo estaba escribiendo programas en el papel, ¿no? Para después llevarlos a la computadora, mientras por ahí los profesores explicaban cualquier otra cosa, pero realmente apasionante el saber programar. Cuando estudiaba y me explotaba la cabeza, es como una explosión de felicidad que te viene cuando resolves cosas que no tienen por qué ser un cohete a la luna, cuando resolves pequeñas cosas con una solución nueva que se te ocurre a vos, ¿no? Eso es maravilloso. ¿Esto, no? No traje mis lentes. ¿Cuál es la siguiente muestra de lo que quedará en su billetera si gasta 0.25? Acá te gastaste. ¿Cuánto dice acá? 10, 10 y 10. Me gasto estos tres, me tiene que sobrar 5, entonces 1, 2, 3. No. ¿Y esta? Es esta. ¿Y esta de cuánto es? De 1. Es esta de acá. Muy bueno. Y en cuanto a la tecnología en particular, recuerdo, por ejemplo, la primera computadora que me regalaron mis padres, allá por 1986, una TK90, un clon brasilero no autorizado de la Sinclair Spectrum. Me queda muy claro que desde ese momento, todo lo que aprendí, los momentos en que realmente yo siento que con esa computadora o con otras tuve una buena relación con la máquina, era cuando más libre ejercía esa curiosidad. Cuanto más me metía en las tripas de la máquina, con menos miedo a equivocarme, con menos miedo a que se rompiera algo, a que no funcionara, cuanto más libre, menos pautada, menos disciplinada era la relación con la tecnología y, por lo tanto, más rienda suelta podía darle a mi curiosidad, mejor me parece que era esa sinergia o esa relación con la máquina, con la tecnología en sí. Todavía recuerdo todo. Recuerdo venir una caja de color cartón, marrón, una Texas TI-99-4A. Una máquina divina en ese momento, por supuesto, nada que ver con las computadoras que tenemos hoy. Pero recuerdo todavía esa sensación de olerla, abrirla, conectarla. Y la tenía que conectar a mi televisor. Y cuando la conecto, lo que veía era excitante. Era esto, un cursor, ¿sí? Completamente distinto a lo que vos ves en una computadora hoy, que la prendés y te hace ruido y te muestra cosas, y ves una película, escuchás música. No. Lo que yo tenía al lado era un libro bien grueso que decía Manual de Programación Basic. Quería decir que si yo no aprendía a programar, no le iba a poder sacar el jugo a eso. Así que me puse a trabajar, eran las 11 de la mañana, y calculo que fue a las 4 de la mañana del día siguiente que dije, ya está, anda a dormir. 4 de la mañana me di cuenta que mi vida había cambiado por completo y que era lo que quería hacer. La informática hoy es muy importante en el país. Una cosa esencial fue que en 1967 la Universidad de la República lanzó una graduación en informática y compró una computadora científica importante para aquel momento. Ese fue un prerequisito que sin él no habría este desarrollo. La Universidad de la República, ingeniero Maggiolo, rector de la universidad, fue un gran impulsor. Hubo alguna coyuntura favorable
Por ejemplo, la Argentina había tratado de hacer lo mismo antes. La Escuela Superior de Informática de la Argentina fue desmantelada. El doctor Sadowski, que era el director, ¿no?, un científico de porte, se exiló en el Uruguay. Y fue uno de los puntales de esto. Como yo ya tenía mucha relación con los uruguayos, pues yo me dijo, pero venga a trabajar con... Tómese el vapor de la carrera, ¿no? Sí, claro. Entonces con cola dije, bueno, vamos a Uruguay. Manuel Sadowski era muy amigo del Uruguay. Es nombrado, se crea el Centro de Computación de la Universidad de la República, el CCUR, y en paralelo se empieza a trabajar en una carrera cuyo título era Computador Universitario. En nuestro país, como en otros países subdesarrollados, hay escasez de trabajo en muchas actividades. Faltan equipos modernos y competitivos y el mercado es reducido. El único campo en que la situación es la opuesta es el de la computación. En Uruguay hay instalados valiosísimos equipos con grandes tareas a realizar y no alcanza el personal preparado para llevarlas a cabo. La carrera de computador universitario pretende formar esas personas. Para ingresar a la carrera de computador, se requiere la finalización del ciclo secundario con una adecuada formación matemática. Esto fue algo fantástico, ¿no? Se partió de un plan, de un currículum diseñado por el MIT y se implementó aquí. Porque ¿quién no necesita de la informática? Todos necesitamos de la informática, ¿verdad? Entonces se hizo una licenciatura de 3 años y el título era de computador universitario. Entonces decías, computador universitario, ¿qué cosa es eso? Y tenía una orientación básicamente científica. Se hicieron cambios con el tiempo, de forma de aumentar el espectro, de forma de que el egresado pudiera atender bien problemas científicos, pero también problemas empresariales. IBM estaba muy picada porque haberle volado la posibilidad de iniciar la computación en la Argentina. Era una cosa. Entonces hicieron un esfuerzo enorme para que el Uruguay se pudiera ganar esa elección. Así que hicieron una oferta muy tentadora. Dio la casualidad que había un equipo muy de ciencia, no de técnica, de administración, de hacer muchos números, sino para cálculos más difíciles, preparada precisamente para poder ser usada por los matemáticos. Fue un hito muy importante porque acercaba al medio académico y al medio industrial, o al medio, digamos, un poder de cálculo importantísimo. Con muy poca memoria, pero en esa época los programadores y los que estaban estudiando computación tenían mucha inventiva y al trabajar directamente sobre la computadora eso les creaba un poder de innovación muy interesante y muy importante. Y a nivel de la población más cercana, digamos, al conocimiento, sí. Y los diarios también publicaron, por ejemplo, cuando llegó la computadora, que la IBM 360-44 era una de las más potentes de IBM en cuanto a cálculo científico. La cuestión es que cuando llegó la máquina,
llegó sobre montada sobre dos carriles. Entonces salió de... la bajaron y se subió un camión, se pudo subir un camión y a la hora estaba instalada. Y entonces hubo así una cosa de locura colectiva porque todo el mundo se metió. Pero claro, toda la gente estaba muy entusiasmada. Tenemos una foto en donde están autoridades de la facultad que fueron a Carrasco a esperar la computadora y a recibirla y después traerla. También fue una fiesta a acondicionar un salón del quinto piso para que la IBM tuviese un lugar. Y no era una oficinita, era una tremenda oficina con otra oficina al lado, con aire acondicionado. Con pisos dobles para que los cables pasaran por abajo, con techos acondicionados para que el ruido, porque hacía mucho ruido. O sea que fue, en el medio académico, fue muy importante. Para la sociedad también, porque la universidad puso al servicio del medio inmediatamente, empiezan a procesar el censo del 69, lo realizan en 6 días, algo que anteriormente era imposible hacerlo. Permitían hacer procesamientos de sueldos y de otras cuestiones más al CASMU. E hicieron modelos hidráulicos para UTE. Bueno, ni que hablar que los sueldos y la bedelía de la universidad también lo hicieron ahí. Un sistema de computación tiene que recibir información, para lo cual se ha diseñado esta lectora de tarjetas. El sistema procesará la información y nos dará sus resultados en una impresora. La información se suministra en tarjetas perforadas, de las cuales tenemos aquí 2 muestras. Cada carácter se perfora en una columna. Por ejemplo, el 4 es una perforación en la altura 4. La A tiene estas 2 perforaciones. La Z tiene estas 2. Aquí tenemos el aspecto de todas las perforaciones correspondientes a los números y las letras. Un programa completo es un conjunto de tarjetas como este, que se introduce en la lectora y cuando se oprime la tecla de comienzo, la información que va a ser leída en esta máquina pasa a la unidad central. La unidad central se encarga de realizar todas las operaciones y tomar todas las decisiones lógicas que se hayan establecido en el programa. El resultado de esos cálculos debe ser comunicado al interesado, para lo cual se utiliza normalmente la impresora de línea. Este dispositivo imprime con una velocidad de 600 líneas por minuto. Y como cada línea puede tener hasta 132 caracteres de impresión, quiere decir que se trabaja aproximadamente 1000 caracteres por segundo. Esta velocidad, que a nuestros ojos es muy alta, sin embargo es muy lenta cuando se la compara con la velocidad interna de procesamiento de la máquina. Porque la máquina trabaja a una velocidad de hasta 1 millón de caracteres por segundo. A la hora de pensar cómo se vivió, por de alguna manera, cómo afectó la sensibilidad de las personas que las usaron, esas primeras computadoras, como la primera que fue instalada en la Facultad de Ingeniería en Uruguay, hay que pensar sobre todo en la idea de que en ese momento las computadoras eran más bien acontecimientos espaciales, por no decir geográficos. En la ficción de Asimov, por ejemplo, las computadoras, como las veía para el futuro, ocupaban estaciones espaciales en órbita a la Tierra o edificios completos a los que los operarios tenían que ir. Era, como digo, un acontecimiento espacial. De ahí lo que más me impresionó
Y dijimos, ¿cómo hacemos? ¿Cómo reclutamos gente ahora para esto? Porque veíamos que iba a ser muy difícil. Entonces resolvimos llamar a concurso. Yo estaba estudiando matemáticas en el IPA. Y un profesor me dijo que yo tenía que ir a hacer un concurso por computación porque tenía esa cabeza como para computación. Tanto me insistió que fui y me inscribí para eso. Hice la prueba, me fue muy bien. Yo era la número 349, no me olvido nunca más de eso. Sadowski era, el background era la matemática, ¿verdad? Pero él tenía, era un gran empresario. Cuando digo esto, ¿qué quiero decir? Cuando aquí se trae la máquina a la Facultad de Ingeniería, sale a buscar trabajo para esa máquina en el CASMU, en los ministerios, en los entes autónomos del Uruguay. O sea, él tenía esa faceta, digamos, de hacedor, digamos, pero lo hacía ¿cómo? Lo hacía desde el ámbito científico, desde la universidad, pero él sabía apoyarse, digamos, en el mundo real. Y él se daba cuenta que estas ciencias iban a tener muchísima importancia en el futuro. Yo ahí era niño, estaba mi padre en el grupo docente ese, junto con gente que después fueron todos destacados profesionales de la informática. Probablemente estuviera ahí Ida Holtz, estaría también Jorge Vidart. Ese grupo que orientaba a Sadowski formó la primera carrera universitaria, yo diría, de América del Sur. Y esa carrera duró poco porque vino la intervención y lo desbandó el equipo ese. Pero fue la semilla inicial, yo diría. Yo estuve en 68 hasta el 73 que nos echaron. Cuando estalló la bomba en ingeniería, Liechtenstein, que era en ese momento el rector, dijo que cuidáramos el centro de cómputo porque era un bien muy importante. Y las autoridades de la dictadura entendieron que eso de cuidarlo era que se cuidaran de nosotros. Y nos llevaron a todos presos. A todos los que trabajaban en el centro de cómputo nos llevaron presos. Y bueno, a las mujeres, que éramos dos, a las que nos llevaron presas, Dolores salía de Sarabia, que en ese momento estaba dirigiendo el centro de cómputos, y yo, nos llevaban todas las mañanas al centro de cómputo para trabajar y en la tarde nos devolvían a la prisión. Eso duró unos 15 días más o menos. Y yo hice muchas travesuras en ese momento. Estaban convencidos los de la dictadura que nosotros teníamos los archivos de los Tupamaros en la máquina. No teníamos nada, absolutamente nada de eso, pero bueno. Entonces pidieron que volcáramos del disco toda la información que había en él. Era un disco que se sacaba y se entraba. Bueno, les habrán contado de eso. Entonces yo lo volqué, sí, pero en hexadecimal, con lo cual salían ceros y unos, ceros y unos. Y cuando vi una montaña de papel, me dijeron, ya pará, esto lo vamos a analizar y después volvemos. Nunca lo analizaron, obviamente. En el 74 se hizo la carrera de Ingeniería de Sistemas y la carrera de Ingeniería de Sistemas generó la primera generación de mi edad que se metió en esto, Nicolás Jodal, por ejemplo. Cuando miro un poco para atrás y pienso en lo que era la Facultad de Ingeniería de esa época, claro, es una cosa totalmente diferente a la que era hoy. Primero porque era el final de la dictadura, entonces, por ejemplo, pasaban cosas extrañas, como por ejemplo te obligaban a hacer fila para entrar, como la escuela, digamos. Pero además porque había una enorme disociación entre los que estábamos metidos ahí adentro en eso de las computadoras y la programación. Y el mundo exterior, te podría decir que éramos una especie de gueto, una cosa totalmente diferente. La gente no entendía por qué nos podíamos quedar toda la noche en la Facultad de Ingeniería tratando de correr un programa o cosas por el estilo, ¿no? Entré en el 81, cuando uno llegaba a la facultad, les pedían la cédula. Si te juntabas con más de tres en el corredor, te dispersaban. No podías llevar
un buzo atado a la cintura por la duda que escondieras un arma. En fin, toda una época un poco universitaria. Y al mismo tiempo empezamos, yo ya venía con cierta sensibilización política, a militar en la clandestinidad o a militar en los grupos de estudiantes para hacer murgas estudiantiles, asados. Y de ahí surgió el movimiento estudiantil que impulsó la apertura, surgió la SEP. Había profesores antes que tuvieron que irse, tuvieron que renunciar. Tuve profesores malos y también tuve profesores buenos, a los que yo creo que tenemos que estarles agradecidos. Yo creo que hay que agradecerle a la gente buena que se podía quedar y que hizo bien, y que la gente que se podía quedar hizo bien en quedarse dando clases lo mejores que se podían, porque gracias a ellos somos profesionales menos malos de lo que podíamos haber sido. Y cultivaron en nosotros, a pesar de todo, seguramente podíamos haber sido mejores, pero a pesar de todo, un sentimiento crítico, un pensamiento que nos ayudó a después transformar la facultad, las carreras y muchas otras realidades cuando terminó la dictadura y terminó la intervención. En 1985 había un clima de cambio y un clima de efervescencia democrática, un clima de actualizar cosas, un sentimiento de reincorporar la sociedad uruguaya. En ese contexto de modernización del Estado es que aparece este sistema que hoy llamaríamos sistema de información ejecutiva o para ejecutivos, que llamó URUSIBE entonces, que era lo que se buscaba, un aterrizaje a la realidad inmediata en tiempo real, el pulso instantáneo de lo que estaba pasando en la economía y en la sociedad uruguaya. Hoy un presidente dispone de una información infinitamente mayor que la que se tenía en el momento que nosotros llegamos a la presidencia y se ideó todo este proyecto que proyectó y dio Víctor Ganón con apoyo de los mejores científicos de la época en el mundo en estos temas, ¿no? Cybernetic Praxis in Government, ¿no? O sea, la práctica cibernética en el gobierno. Después de Wiener, de McCulloch y de Ashby y todo eso, está este tipo, ¿no? I've been going around using this model that I have explained to you in big companies, in agencies, in all sorts of places. And then I suddenly got a letter which very much changed my life. Le escribí una carta. Le escribí una carta diciéndole que, bueno, que yo estaba con este proyecto, que me gustaría mucho que él pudiera colaborar en él, y se la mandé a esa dirección. Esa dirección era un cottage de piedra en las montañas de Gales. O sea, Stafford View estaba en ese cottage de piedra 15 días al año. El momento que le llegó la carta fue uno de esos días. Entonces yo envío la carta y a las 2 semanas me llega una carta de él, manuscrita por supuesto, dirigida a mí, donde me decía: hace 12 años que estoy esperando una carta como la tuya. Hay una sola respuesta, 2 puntos, yes. El proyecto URUSIBE en sí empezó en mediados del 86 y estuvo pronto casi 2 años después. El URUSIBE comprendía muchas cosas. Tenía que ser un sistema de información en tiempo real. Y tiempo real quería decir, al nivel, digamos, de un presidente, un ejecutivo, saber hoy lo que pasó ayer. No existía red de datos, no existía internet en aquella época. Entonces hubo que fabricar para el proyecto una red de datos. ¿Y cómo se hizo? Se hizo usando la red Telex de Uruguay, que estaba 100% digitalizada y que además lo había hecho una empresa uruguaya también. Nosotros le poníamos una tarjeta especial a un PC, ese PC se transformaba en una terminal de Telex y podía enviar y recibir información. Naturalmente, como todo intento de cambio, genera resistencia. El Estado, como nos explicó Max Weber, es una entidad propia y el funcionariado es una entidad propia. Y en consecuencia, siempre hay resistencias al cambio porque cada cambio altera relaciones de poder, entre comillas. Es decir, hay una inevitable resistencia que siempre hay que vencer
y que a veces demoran las cosas, pero al final siempre lo racional termina ganando. Cuando se hizo UNUSIF, llegó a la provincia de Buenos Aires, el gobernador era Cafiero, porque sintió que era un gran instrumento para ayudar a la toma de decisiones, y ahí podemos decir que fue la primera exportación de software uruguayo que se hizo de esta industria hoy que cada día tiene mayor relevancia en la vida de nuestro país. Había un enorme entusiasmo y una enorme capacidad de trabajo. Una tan enorme capacidad de trabajo que a pesar de que en ese momento teníamos menos cantidad de horas docentes y mucha gente de distintos orígenes trabajaba cada 20 horas, pero además de 40 que trabajaba en otro lado, igual le ponían un entusiasmo bárbaro y con ello fue que cambiamos los planes de estudio rápidamente. Nace la reforma del plan de estudios del 87 de Ingeniería Eléctrica, que incluye cosas como programación de microprocesadores o como comunicación de datos con profesores que pudieron formar una generación que fue la que después, sumada a la industria del software que había nacido o estaba naciendo en paralelo, generaron la explosión de la industria de tecnología de la información uruguaya a fines de los 80, sobre todo en los 90, y que después se aceleró hacia la exportación en los 2000, digamos. Pero con una cosa buena, que es que siempre estuvieron muy orientados a producir al mercado, a generar valor. Y aparecen productos en aquella época uruguayos como Genexus. Aparecen empresas que programan y aparecen empresas que dan servicio para que las cosas funcionen. Algunas arriba de tecnología extranjera, arriba de dar servicios para que funcionen las nuevas grandes bases de datos. Me refiero al fin de los 80. Nosotros hicimos Genexus siempre para exportar. Siempre. Digamos, nunca pensamos que, bueno, vamos a probarlo en Uruguay y después llevarlo para afuera. No. Siempre fue, nosotros vamos a exportar, podemos usar Uruguay como prueba. De hecho, después fue mucho mejor mercado de lo que nosotros nos imaginábamos, pero siempre lo hicimos para el exterior. La razón de eso es porque somos un país abierto y porque somos un país pequeño. Entonces, es natural pensar para afuera. Para nosotros teníamos el mundo, sentíamos que teníamos un producto que lo podíamos vender en el mundo y siempre lo pensamos así. En 1989, cuando se funda la CUTI, yo estaba en mi primer año de Facultad de Ingeniería. Cuando veo los momentos históricos relacionados a la Cámara, lo primero que me viene a la mente es la visión que tuvieron esos empresarios que dijeron: puede haber una industria de software, tenemos que estar unidos y tenemos que trabajar en conjunto por un futuro mucho mejor. Creo que ese concepto de decir hay una industria después se ve reflejado en que hoy somos 400 empresas miembros de la Cámara que nos dedicamos a brindar servicios tecnológicos a todo el mundo. Una pregunta que siempre me hacen es ¿cómo empezamos, digamos? Bueno, siempre, muchas veces pasa, a nosotros nos pasó eso, es que no, te expandís internacionalmente porque alguna empresa más grande te ayuda. Nosotros en particular, la empresa que nos ayudó mucho se llama IBM, que fue la que nos ayudó a las primeras exportaciones. Ellos tenían un computador que necesitaban algo parecido a Genexus, entonces fue un buen match y eso nos llevó a movernos en distintos países del mundo. Hay un artículo que había escrito una vez Fernando Brum que hablaba del palo enjabonado. Hablaba como que los clientes corporativos están a un nivel alto y los proveedores de software en Uruguay estaban como en un nivel más bajo y se comunicaban por palos enjabonados donde alguien desde arriba te necesitaba subir para que pudiese competir en esos lugares. Y creo que un foco enorme o un valor enorme que hubo fue poder tirar desde arriba para ayudar a que las empresas de software vendiesen sus soluciones. Hoy no hay duda. Hoy es claro para todo el mundo que el software es más importante que el hardware. Pero eso es una cosa que no tiene tantos años. Para mí, un punto histórico importante fue el PC de IBM. ¿Por qué?
fue un invento, una cosa nueva totalmente. No, porque existía Apple hacía varios años, existían una serie de microcomputadores tecnológicamente importantes. Las tres letras a veces cambian la cosa. El PC de IBM no fue una cosa muy diferente de lo que había, pero fue empujado por IBM. Segundo, una rara negociación entre IBM y lo que después se llamó Microsoft, por la cual Microsoft hizo, de alguna manera, el software, el DOS, para el PC, y obtuvo de IBM que pudiera vender ese mismo software con el nombre de MS-DOS, para quien fuera. Entonces, Microsoft, que estaba iluminado en el momento, dijo, hay que bajar el precio para viabilizar esto. Y bajó el precio del software. Entonces aparecieron un montón de clones del hardware. El mundo creció de una forma enorme. Y nosotros, por ejemplo, cuando empezamos a hacer software, dijimos, hay que hacerlo. Empecé. La industria de software se desarrolló de una forma vertiginosa, usando el PC para desarrollar. ¿De qué marca? De cualquiera, porque eran todos compatibles. Gracias al MS-DOS. Las organizaciones del interior del país comienzan a desarrollar tecnologías o a incorporar tecnologías a finales de la década de los 80 y principios de los 90. La demanda que había de procesamiento de información estaba creciendo de una manera muy importante. Entendamos de que había empresas que se estaban desarrollando como los ingenios azucareros del norte, que tenían miles de empleados, donde había que hacer liquidaciones de sueldo de mucha cantidad de gente con especificidades, como es el jornalero, ¿no? Es un tipo de liquidación especial. El tipo de actividades fue la que demandó la integración de la tecnología en el desarrollo de esas funciones. No había profesionales desarrollados suficientes como para cubrir la demanda que había de las empresas. No había gente preparada para manejar los equipos, para desarrollar. Muchísima de ese desarrollo se hizo en base al conocimiento e investigación propia de mucha gente que incursionó en la materia de tecnología. Mi caso fue uno. Desarrollar buscando información en libros, en documentos, con gente conocida que te podía asesorar y te podía ir brindando capacidades. Eso permitió que se fueran desarrollando habilidades de gente que después terminó armando muy buenos equipos para llevar adelante la tarea de proceso de datos, ¿no? En el proceso de la Cumbre Mundial de Sociedad de la Información, Uruguay fue muy activo, tanto a nivel nacional con grupos de trabajo aquí, como, digamos, yendo a los dos eventos importantes que se generaron, el de Ginebra y Túnez, para participar ahí. Y ahí había bastante gente que fue crítica dentro de eso. Pero hay dos que de alguna forma marcan el tema de Internet dentro del Uruguay y de Holz, digamos, que hoy está en el Salón de la Fama de Internet a nivel mundial, que es la que trajo Internet acá al país, y Raúl Echeverría, que incluso en esa, especialmente en esas reuniones y otras, fue muy activo. Bueno, entonces ya estamos en el camino de la virtualidad con el correo electrónico. Y cuando vi Internet por primera vez,
con una aplicación llamada Gopher. No tenía imágenes, pero sí podías buscar. Me parecía una cosa maravillosa. Yo llegué al Uruguay a Telpi a pedir una línea directa porque ese servicio requería tener una línea directa hasta Florida, Miami, donde se concentraban los países de América Latina. Y de ahí iban a la sede de Internet. Y bueno, no podía conseguirlo porque Antel consideraba de que todo eso era una competencia con la telefonía. Me acuerdo que me dijeron eso y yo le dije sí. Y el motor fue una competencia con la carreta. Internet en aquella época no tenía ni siquiera la web cuando arrancás. Tenías email y correr algún comando remoto. O sea, después viene la web y sigue evolucionando. Entonces, lo primero que querías hacer era, bueno, ¿cómo me conecto por email? Y no participé de eso, pero recuerdo los cuentos de que nosotros teníamos email vía Buenos Aires, vía Argentina, vía La Plata, en realidad. Porque no había un dominio nacional. Desde la capacidad de tener capacidades, valga la redundancia, de poder tener tu email acá, de poder tener tus direcciones IP, de poder de alguna forma gestionar tus propios dominios. Entonces, bueno, ahí es donde la participación de Ida especialmente es más visible. Había un japonés que dirigía un área en Río que se llamaba Tadao Takahashi y armó un congreso de organismos relacionados con Internet y con la academia. Ellos querían fomentar que hubiera un organismo latinoamericano para Internet académico. Pero habían decidido, ya en reuniones que tenían chicas entre ellos, que eso sería dirigido por un norteamericano, Steve Goldstein, que era un coordinador de Internet en Estados Unidos. Y yo les dije que si queríamos tener un organismo latinoamericano, ese organismo debía estar dirigido por latinoamericanos. Y entonces todos empezaron a dar cuenta de que era así, de que no debíamos estar colonizados. Y a la mañana siguiente planteamos a los latinoamericanos la creación de un organismo que se llamaba Foro de Redes de América Latina y el Caribe. Y se armó. Obviamente, la década de los 90 fue muy fermental. ¿Por qué? Por el nacimiento de Internet. Y Internet claramente democratizó la informática. O sea, de la mano, digamos, de la bajada de los precios de los semiconductores, se pudieron hacer computadoras cada vez más pequeñas y más potentes por el mismo precio. O sea, esa caída de los precios contribuyó a que entonces cada uno pudiera tener una computadora en su casa, que era lo que dijo Steve Jobs. Steve Jobs dijo, la gente va a tener cada uno una computadora. Y había gente que no lo creía y otra gente que sí lo creyó, ¿verdad? Y entonces se generó, ¿qué cosa? Que lo que no estaba en Internet no existía. O sea, si vos querías saber algo, tenías que ir a Internet. Entonces, las empresas tuvieron que estar en Internet y las personas tuvieron que estar en Internet. Para mí, sin exagerar, es como el otro hito en la humanidad de cómo fue la revolución industrial. No solo por lo que uno hace con el tema del trabajo, sino cómo aprendemos. Yo, algo que me fascina y de observar mucho es cómo hoy en día generamos conocimiento y qué tan rápido obtenemos ese conocimiento. Yo me acuerdo cuando al principio arrancó Internet, que empezó a parecer fascinante, me acuerdo desde la primera vez que lo vi, que pude tocarlo, me acuerdo fue... mirá, seré viejo, pero en una demo que había en el portón de shopping, donde vos podías sentarte y usar 30 minutos de aquello que llamaban Internet, donde me acuerdo que vos podías entrar a la página de MTV, podías entrar a un par de lados desde ahí. Era como, me conectó al mundo.
creo que, si bien teníamos como una visión mágica en ese tiempo, de eso que parecía y mágico, nunca llegamos a... o nunca podría tener la dimensión de todo lo que cambió después. It's really a major change in the way human beings may interact with each other. You're suggesting that in, say, the leukemia case, for example. Well, I believe that it is. You have to remember that in democratic societies, citizens talking with each other is very important. We've lost a lot of that with the mass media. Now we have an opportunity for citizens to create their own communications with each other. So when these big deals with the big companies and the big governments carve up this new territory, I feel it's very important that we keep a kind of social green belt, that we keep the ability for citizens to talk amongst each other. En cierto modo, los años 90 fueron, hasta el momento, la última década donde podíamos sentir una suerte de ansiedad por el futuro, que se traducía sobre todo en cultura pop, ¿no? La manera en que, por última vez, en la historia de la cultura pop, la música, los videojuegos, el cine, lo que fuese, intentaban de algún modo capturar ciertos derechos sobre el futuro. Y una de las cosas que pasan de un modo más interesante es el vínculo de David Bowie con estas ideas. Y en una entrevista célebre, él se le pregunta por Internet, y él dice que Internet va a exceder por completo todo lo que se podía prever en ese momento y que se va a convertir en una suerte de forma de vida alien o una presencia no humana. ¿Ah? Y, o sea, nadie debe haberlo tomado muy en cuenta. O sea, si trato de pensar cuál era mi relación con Internet en esos momentos tan tempranos, año 97, creo que fue en el 97 que tuve mi primer módem, o sea, había que conectar el módem a la PC, ¿no? A la línea, había que llamar, había que buscar números. Ya tenía algo de aventura, si se quiere. Yo seguramente y mis amigos, mis llegados más inmediatos, comprábamos todo la idea contraria, la idea de que eso iba a ser una herramienta y que era algo prostético, si se quiere. Y creo que Bowie, con esta ansiedad de futuro que lo caracterizó en los años 90, estaba tratando de pensar más allá. Y como siempre pasa con estas mentes a las que terminamos llamando visionarias, no necesariamente vamos a pensar que acertaron, pero su descripción de ese futuro posible termina siendo más cercana al mundo en que más o menos pensamos en que vivimos, que habitamos. En los 90, para mí es donde está el quiebre fundamental de las empresas. Los empresarios del momento vieron que había oportunidad, de desarrollar software de calidad mundial. Se dan algunas condiciones particulares, como por ejemplo que en los 90 Uruguay era una plaza financiera, había cerca de 20, 23 bancos. Entonces hay dos, tres empresas que se dedican exclusivamente a crear software para bancos. Y eso creo que es un hito importante. Un hito importante de la visión de los empresarios que dijeron, acá hay una oportunidad. Entre fines de los 90 y principios de los 2000 se dan como tres grandes factores. Uno es el comienzo del uso de Internet en forma masiva, el comienzo por parte de los hogares y de las empresas de acceder a Internet. Se da también por los años 2000 el hecho de la crisis de las .com, gran cantidad de empresas que tenían valuaciones sumamente importantes, pero muy armadas en base a un boom asociado a Internet y a las empresas .com. Y por otro lado, aquí en la región, la crisis del 2002. El surgimiento de Internet y el surgimiento particular de Internet en Uruguay generó una enorme cantidad de oportunidades. Oportunidades que tenían que ver con las comunicaciones, oportunidades que tenían que ver con que las personas empezaran a utilizar Internet como una herramienta de comunicación, como una herramienta de información, como una herramienta de colaboración. Por allá por el 2002, plena crisis financiera, sucede algo muy interesante. El Banco Interamericano de Desarrollo aprueba tres proyectos. Uno es la creación de la primera incubadora en el país, que fue Ingenio. El segundo fue el establecimiento de Endeavor como red de empresarios que apoyan a emprendedores. Y el tercero fue el programa de apoyo al sector del software, que focalizó todo su potencial en la internacionalización.
Hasta ese momento veníamos exportando, pero cifras insignificantes, 80 millones, 100 millones de dólares por año. Varios empresarios con gran visión dijeron, el mundo está afuera, hay que ir a buscarlo, hay que conseguir esos mercados, y se financiaron proyectos que estuvieron relacionados a mejora de la calidad del software, la mejora en el proceso de construcción del software, mejoras en el marketing internacional y en los procesos de internacionalización. En la parte de los desafíos, y especialmente en nuestra etapa de startup, muchos años atrás, el construir la confianza fue uno de los puntos centrales. Nosotros vendemos un intangible. Hacemos muchas cosas para que eso se vuelva lo más tangible posible, pero no deja de ser un intangible. Nosotros vendemos el talento y el compromiso de un equipo. Nosotros vendemos un producto que no se puede tocar y que muchas veces, sobre todo en los primeros momentos, no siempre nos acompañaron las referencias. O sea, la primera venta en el exterior tuvimos que contestar muchas preguntas incómodas. ¿Dónde lo tienen instalado en otro lugar? ¿A quién más le vendieron fuera de Uruguay? Y esas eran preguntas que en ese momento era todavía no, y había que generar efectivamente esa confianza. También cuando uno sale, el volumen de negocio es muy distinto al que es en Uruguay. Y ese es otro punto. Nosotros nos sentíamos muy orgullosos de tener instalaciones de 100.000 tarjetas, de 5.000 comercios, que tenían volúmenes que eran irrisorios en mercados como Brasil o México. Esos procesos de generar confianza son centrales en el proceso de poder salir. Y nuevamente, siempre hay que estar muy bien preparado para responder las preguntas incómodas que siempre aparecen. ¿Desde qué momento Sonamérica se visualiza y se posiciona como una plataforma para empresas de base tecnológica? Y yo te podría decir con mucha confianza que es desde los inicios, desde la concepción, cuando arranca con un plan de negocios y una búsqueda de financiamiento. Entonces, a partir de ese momento se trató de generar todo lo que era la base para que se desarrolle ese ecosistema, que en aquel momento era de otras dimensiones, obviamente, ¿no? Pero Uruguay tenía algo muy interesante, que era que ya tenía una industria de software desarrollada y talento, ingenieros, que de alguna manera ya habían desarrollado producto y tenían capacidades probadas. Bueno, recuerdo que TCS estaba muy entusiasmado de venir en el 2002, al final del 2001 realmente, a Latinoamérica, porque pensaba que había un mercado en Latinoamérica. Entonces elegimos otros países, miramos a Argentina, había una crisis, y bueno, decidimos venir a Uruguay como otra oportunidad que teníamos. El mercado era pequeño, pero como nosotros íbamos a exportar y no a competir en el mercado local, en realidad daba lo mismo. Hablé con Valle y le conté el proyecto, y me dice, ¿pero cuánta gente van a tener? Dije, mire, en 2 años vamos a tener 150, 200... Dijo, prométame la mitad, porque acá vienen muchos y me prometen cualquier cosa, después no cumplen. Dije, no. Y a los 2 años fui y le dije, mire, tenemos 300. Me dijo, ¿300? Sí, le mostré la planilla. Dice, ¿300? Elija plaza. Digo, ¿cómo que elija plaza? Que elija plaza. No entiendo, presidente. Dije, que elija la plaza donde quiere que le ponga el monumento. Porque me cumplió. Dije, no, con mucho gusto. Desde los orígenes, en TCS, hace 20 años que llevamos en el sector en Uruguay, hay una política de formación continua. Nosotros captamos talento del mercado, en muchos casos sin experiencia previa, con algún conocimiento tecnológico, o a veces ninguno, a veces personas que venían de otras carreras, para volcarlos al mercado de la tecnología. Nosotros tuvimos un impacto, sobre todo, en convencer a la gente que venga y pruebe. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez en el Sheraton, en ese momento, sacamos en el diario un aviso de que todo el que quiera hacer programación venga al Sheraton, hable con la gente de TCS y vea a ver si están dispuestos, si nosotros estamos dispuestos a tomarlos. Y apareció tanta gente, tengo todavía el periódico que en el país salió, que hubo 1,000 personas que se fueron al Sheraton, vino a la policía a decir, usted creó un problema de tráfico, le vamos a dar una multa. Pero en realidad la gente se convenció de que no había que ser un genio para estar en programación. En el 2004, como en 2003 y 2004, la situación del mercado laboral era bien diferente a la que tenemos hoy.
¿no? Con una tasa de desempleo mucho más elevada, un montón de profesionales de muchas áreas que necesitaban insertarse y necesitaban y deseaban reconvertirse hacia donde pudieran realmente. Sabre elige venir a Uruguay después de haber evaluado varios otros destinos. Y hubo una serie de factores que terminaron determinando la selección de Uruguay y de Montevideo como la ubicación en donde se iba a montar este centro de soporte técnico de clase mundial o para atender los mercados mundiales. Esos cuatro o cinco elementos fueron, en primer lugar, y que suena trivial, pero en estos últimos dos años hemos visto que no son para nada triviales, estabilidad. Estabilidad política, estabilidad económica, estabilidad cambiaria, un país que ofrece certezas en cuanto a que las cosas pasan o pasarán de la manera en que se dice que pasarán. Eso es muy importante como base. Desde Uruguay tenemos capacidades sumamente valoradas, por ejemplo, el mapeo del huso horario, la proximidad cultural que tenemos con nuestros clientes, el manejo idiomático que tenemos y, bueno, obviamente la alta especialización que traemos con el talento que hay en Uruguay. Del punto de vista tecnológico y de proyectos paradigmáticos, siguiendo la línea de otros ejemplos, hay un proyecto que es el proyecto de trazabilidad del ganado. Ese proyecto, para mí, tiene una componente paradigmática en el hecho de que digitaliza la vaca. Entonces, pasamos a tener un bien muy tradicional uruguayo, a tener un chip en cada una de las vacas, y pasar a ser, desde el año 2003, el único país del mundo que puede decir que tiene trazabilidad de su rodeo de ganado 100% nacional de todo el país, y no hay ningún otro país en el mundo que lo haya podido hacer desde el año 2003. O sea que estamos hablando de más de 19 años en donde el país ha sido pionero y sigue siendo el pionero. Me parece que otro hito, pero que no es un hito puntual, sino que lleva más de 20 años, es la fuerte inversión en infraestructura de telecomunicaciones, que ha sido una política de Estado y que ha sido muy fuerte también en los últimos años, pero que viene de mucho tiempo atrás y que le ha permitido a la industria construirse o sostenerse en bases muy fuertes de telecomunicaciones. Ahora nos parece obvio que está bien. No era obvio en ese momento. Y es verdad que tuvimos que dar una batalla. Nos planteaban por qué llegar con fibra a cada casa, por qué no llegar con fibra hasta un punto y de ahí distribuir con cobre, por ejemplo. Eso era uno de los planteos. Y la verdad que armé un equipo en Antel, lo estudiamos. Lo estudiamos bastante rápido. Yo no quería que estuviéramos seis veces dando vueltas. Y yo me convencí profundamente de dos cosas: que tenía que ser fibra hasta el hogar y que teníamos que ir casa por casa. O sea, no elegir esta casa sí, esta casa no. O sea, la fibra la íbamos a poner. Después podés contratarla, podés no usarla, pero yo te la tengo que dejar presentada en todas las casas. Esa fue una discusión en el sentido bueno, ¿verdad?, dentro de Antel. Y era un paquete, ¿no? Yo creo que el gran paquete era la fibra al hogar, el cable submarino, ¿verdad?, y el data center, que cambiaron absolutamente la forma de hacer tecnología y también la forma, las posibilidades del Uruguay en industrias conexas como la audiovisual, como la de videojuegos. Fue un antes y un después. El sector de videojuegos en Uruguay empieza hace muchísimos años con una empresa que se llamaba Iron Byte. Ellos son los pioneros, me gusta nombrarlos porque fueron los primeros a hacer juegos cuando se hacían juegos de cartucho, donde era muy difícil publicar, era prácticamente imposible, Internet no existía, obviamente. Lo que permitió Internet fue que hoy por hoy vos podés subir un juego a una tienda de aplicaciones y publicarlo. Antes era físico el problema. Entonces, publicar un juego físico requería primero otros costos, requería tener un publishing porque había que generar un cartucho, un CD más adelante. Con la llegada de Internet empezaron a aparecer tiendas digitales y ya publicarlo pasó a estar a un clic de distancia.
Y eso fue... cambió el mundo, ¿no? O sea, obviamente en muchas industrias, pero en videojuegos fue un cambio. Paulatinamente, ante el avance de la digitalización, se empieza a ver el volumen de datos y los riesgos que asume cada empresa en el tratamiento de estos datos. Hay una demanda de parte del propio Estado para poder controlar sus activos, todo ese volumen de información. Entonces, de alguna manera, en la década del 2000, empieza a desarrollarse estrategias para poder contener todo lo que es la seguridad de la información. Cuando tú pensás todo el tema, digamos, de tener una nación digital, tú tenés que tener determinadas cosas que parecen obvias después que las escuchás. O sea, tenés que tener conectividad, tenés que tener una industria tecnológica en desarrollo o desarrollada. O sea, tenés que generar capacidades en la gente para la utilización de las cosas. Tenés que tener marcos legales que te habiliten. O sea, tú pensá el tema de por ejemplo, si tú quieres que sea todo digital, necesitas que se puedan hacer todos los trámites digitales. Y para eso, si antes necesitabas un escribano que certificase tu firma digital, necesitas que haya identidad digital, que haya los procedimientos, las plataformas para identificación digital, que tenga validez legal todo lo que estás haciendo. Nada de eso había. No había marco legal, no habían plataformas de interoperabilidad, no habían estándares tecnológicos. O sea que todo el foco inicial fue en general el marco habilitante. Y asociado a eso, un tema muy importante es darle continuidad al tiempo. No es sacar algo rápido, tipo parche, sino que tenés que generar algo más estructural que sepas que se va a mantener en el tiempo. Entonces, ese es el desafío de arranque. El desafío, en la medida que vas avanzando en el tiempo, es operativo, es capacidad de hacer, capacidad de ver el futuro y capacidad de reaccionar a los distintos cambios de coyuntura que se te van dando en la medida que vas avanzando. Una computadora para cada niño. Ese fue el compromiso que asumió en diciembre de 2006 el entonces presidente Tabaré Vázquez. Uruguay va a ser el primer país en América en cubrir a todos los niños en edad escolar. Así nació el Plan Ceibal. Una cosa que era un privilegio, que era tener una computadora e internet en el año 2006, hoy es un derecho. Yo sobre el fin del 2005 leo que Nicolás Negroponte, que para los que venimos la tecnología es un referente, sale con la idea que va a ser una computadora para cada niño y que va a costar $100. Y digo, esto es ideal para Uruguay. Acá se te presenta nuevamente lo que hablábamos, de una cosa que está muy lejana, porque esa visión de tener una computadora de $100 es muy lejana, y vos decís, ¿cómo vamos a hacerla en Uruguay? Era una quimera, te estoy hablando de diciembre de 2005, enero 2006. Pregunto al ministro Lepra, yo era presidente del LATO, le digo, ¿te parece buena idea? Me dice, explóralo. Entonces me dedico el 2006 a ver cómo traigo al MIT acá para que lo apruebe y cómo lo haríamos. Y entonces de vuelta, una idea que está muy lejana, hacemos la ingeniería inversa de cómo traerla. Y ahí, después de mucha discusión, la virtud grande es que había mucha gente cercana de este mundo informático en el cual uno podía pelotearlo. Convenzo al MIT de que se haga en Uruguay y le pido una entrevista al presidente. Y el presidente me da una entrevista que ya de 15 minutos. A los 14 y medio me para y me dice, ok, hagámoslo. Otro que tenía una visión decía, bueno, esto no sabemos cómo lo vamos a hacer, pero hay manera de hacerlo. El que viene del mundo de la tecnología, de la innovación, es una cosa que te pasa casi todos los días. Entonces, cuando cuento la historia, me miran como, cuando ya tengo el OK del presidente y el presidente hace el anuncio, nos miran como que era humo, era imposible. Y no era imposible. ¿Por qué todo el mundo está tan maravillado? Porque lo pudimos hacer. Papá tiene una Toshiba que es viejísima y que es enorme. ¿Y qué dice cuando andas con una tan chiquita y livianita? ¿No te la pide prestada? Incluso me reta a veces porque la uso mucho. ¿Te reta? Porque jugás mucho.
Está para jugar, no estaba nada malo. Cuando hicimos Ceibal, una de las cosas principales que pensamos es que todos los niños tenían derecho a jugar con la computadora. No solo la gente que tenía plata y podía comprar una computadora. Entonces, no, yo nunca vi nada malo en que los padres tienen que controlar lo que hacen los hijos, pero ¿por qué no van a jugar con la computadora? Ahora, el que estuvo en tecnología y el que sabe las dificultades y el que sabe cómo implementar, no era una cosa, o sea, que wow, o sea, es mucho más difícil poner un hombre en la luna, digamos, ¿no? O sea, hay mucho más tecnología. Esto era un tema fundamental, ¿tá? ¿Cuál era su base filosófica? Que todos tienen derecho a tener acceso a tecnología. Eso era algo que en el 2007 o 2006 todavía no era muy visto en la sociedad. A mí más de uno me criticó de tecnócrata por esto. ¿Y cuál era la razón por la cual había una brecha? Solo económica. En aquel momento, en el quintil más rico, 9 de cada 10 niños tenían acceso a tecnología e internet. Y en el quintil más pobre, 1. Entonces, la decisión de decir, vamos a darle el mismo acceso a todos y que aprendan, que jueguen, que saquen fotos, que filmen, vale oro. ¿Y robótica hiciste alguna vez? ¿Qué es eso? Aprender a programar robots y eso nunca hubo en Paso de los Toros. Sí, el año pasado los de quinto crearon una turbina eólica. ¡Opa! Agarraron un ventilador, el coso del ventilador lo pegaron a una barra de metal, le hicieron un motor, le metieron cables por adentro y crearon una turbina. ¡Qué bueno! ¿Y eso en clase? Me acuerdo que cuando estábamos en cuarto fuimos a visitar a los de quinto y tenían todo eso. Hoy quizás tenemos una perspectiva de que no entendemos mucho porque nos olvidamos cómo era en el 2006. Pero pensar que todos los niños de un país tengan acceso a dispositivos era impensable. Es una herramienta más de las que permite arrancar con igualdad de oportunidades. No da garantía de nada. Yo siempre digo, Ceibal es condición necesaria para un desarrollo, no es condición suficiente. Un ejemplo, digamos, de esto que te digo es los libros. Los libros no estaban disponibles en el Uruguay para los niños. Ceibal creó la Biblioteca País y antes creó otras cosas de biblioteca. ¿Eso garantiza que van a leer? No. Pero sí garantiza que si la mamá lee con el niño, el papá lee con el niño, el abuelo lee con el niño, no importa la clase social, no importa el extracto, va a funcionar. A mí me entusiasma ver que Uruguay pueda ser un país donde la tecnología ayude a mejorar la situación de los más humildes. La educación pública yo creo que tiene un valor difícil de medir, ¿no? Es como enorme. A mí una forma que me gusta de contarlo es como que es una forma de hackear el sistema. Yo me crié a 50 kilómetros de Montevideo, en las afueras de Atlántida, iba a una escuela rural que tenía apenas más de 50 niños. Y en los últimos años de escuela, mis padres se separan, mi madre queda sola conmigo teniendo 10 años y mi hermana teniendo 8. La maestra Marta, esta maestra de los últimos años de escuela, fue la que le insistió a mi madre de que tenía que mandar a los gurises al liceo, ¿no? Como que teníamos que estudiar. Y creo que eso fue clave para que mi madre entienda las oportunidades que significaba la educación. Porque no solamente es importante la educación pública, sino también el apoyo de los padres. La madre venía a la escuela porque ya formaba la comisión de fomento de la escuela. Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué va a hacer este niño cuando salga de la escuela? Y no sé, Marta, dice, que podía, digo, bueno, tiene que ir pensando que tiene que seguir estudiando. ¿Le parece? Digo, sí, sí, me parece y mucho. Bueno, y bueno, el tiempo que no sé, dice el padre, no sé cómo vamos a hacer para... Porque el padre como que no estaba muy convencido de que tenía que seguir estudiando. Y le digo, bueno, si es necesario, yo hablo con el padre. Pero yo insistía en que tenía que seguir estudiando en él como en muchos otros niños, porque a mí yo había vivido eso. Yo nací en el campo, yo surgí del campo, también de una familia de escasos recursos, y gracias a una directora de la escuela que estaba en ese momento, yo llegué a ser maestra. Mi fin no sé lo que hubiera sido si mis padres no hubieran sido
no hubieran aceptado a lo que la maestra esa decía. Es un deber del maestro para mí hablar con los padres y conseguir que, o ponerle ejemplos de que, de qué manera un niño cambia o hace lo que le gusta, porque ahí también está el hacer lo que le gusta y vivir de eso que le gusta. Bueno, trabajaba cargando cajones en una verdulería y, o sea, me cambió realmente la vida en todos los sentidos. Yo me mudé, me fui de mi casa. Bueno, tengo la oportunidad de estudiar y siento que recién empiezo, que recién empiezo. Cuando me imagino la cantidad de personas talentosas, inteligentes, que están desparramadas por todos lados y que de pronto lo único que les falta es una oportunidad, y el impacto que una empresa haciendo una acción, contratando a una persona, todo el impacto indirecto que eso puede tener en una familia, en una comunidad, en setear otro ejemplo, ¿no? Si no estamos ahí, llevando las oportunidades para aquellas personas y aquellos lugares en donde las oportunidades no están, las personas están perdiendo una oportunidad increíble y las empresas nos estamos perdiendo un talento increíble. A través de nuestra historia nos hemos dado cuenta de las externalidades positivas que tenemos. Nuestras compañías son armas de impacto masivo en la comunidad. Desde este lado podemos crear mejores ambientes de trabajo, podemos trabajar para que el mundo sea más sustentable. Entonces, me parece que con la variedad de proyectos y oportunidades que hay, tenemos mucho para hacer. Luego de haber trabajado más de 20 años en la industria, en el sector, y trabajar como empleado, como docente, recorrer distintas etapas del desarrollo profesional y personal, sentimos la necesidad de que había que moverse desde un lugar nuevo, de hacer una propuesta nueva. Pero queríamos hacerlo de una manera diferente, de una manera que empoderara más al individuo, que pensara más de una manera horizontal y no tan vertical, donde el principal propósito no fuera solamente el beneficio económico, sino que era también la autorrealización de los individuos que formábamos parte de la propuesta. El recorrer el camino con gente con la cual uno comparte visión, que comparte principios, valores, y te hace coincidir mucho más en cuando se te abren dos o tres caminos por cuáles hay que ir. Y que van por combinar tecnología con psicología, con ética, con que hay otra forma de hacer las cosas que capaz que veníamos haciendo, porque uno también va madurando y va innovando en cosas que quiere hacer. Cuando veo el entusiasmo de las niñas al interactuar con la tecnología, me encanta, me sigue emocionando, pero también veo que la niña está acostumbrada o está educada para estar al servicio, para ser paciente, para esperar, ¿no? Esperar que nos inviten a bailar. Y que el hombre es más valorado por tomar riesgos, por la acción, por la valentía. Entonces, creo que hay mucho para hacer también en la parte de los mandatos y en las educaciones familiares con respecto a las niñas. Mi historia como mujer en Mercado Libre y en el mundo de la tecnología es realmente, para mí, una historia muy alegre, ¿no? Y realmente yo incentivo a las mujeres a que intenten acercarse a compañías de tecnología y que se animen. Porque realmente esta diversidad es muy valorada, ¿no? Y realmente desde las empresas de tecnología queremos atraer a más talento diverso. Esto significa más mujeres, pero también gente de otras razas, gente con discapacidad, gente por ahí con una orientación sexual diferente. Y eso es lo que queremos, eso nos enriquece, ¿no? Y genera mejores resultados también. Un equipo mixto es siempre un equipo mejor, siempre. Siempre que estamos mezclados, los uruguayos, sale mejor. Entonces, yo creo que, de vuelta, esto no es para mí, no aplica nunca. No importa dónde vivas, no importa qué género tengas, date la oportunidad de preguntarte por qué no. Y no que te convenzan por qué. Pregúntate vos, ¿por qué no? ¿Por qué no yo? Y la respuesta que vas a encontrar es que sí. Algo típico cuando viene alguien de afuera a analizar Uruguay
es que dice, bueno, está bien, la industria de software es interesante, pero Uruguay es pequeño. Como una limitación, como algo que no va... Y yo mi reflexión es que en otras áreas también somos pequeños y, sin embargo, digamos, conseguimos crear talento de forma extraordinaria. El ejemplo más claro para nosotros es el fútbol. Seguimos siendo 3,5 millones de habitantes, pero la cantidad de jugadores de primer nivel que exportamos a Europa o al resto del mundo está muy por arriba de la media de otros países, ¿no? Mi explicación es porque no dejamos ni un talento afuera. Es decir, el baby fútbol hace que todos jugamos en algún momento al fútbol. Y los que alguna vez tengan alguna predisposición van a entrar en esa red y van a ser llevados hasta donde sea. Si no perdemos ni un solo talento, vamos a poder hacer lo mismo que el fútbol. Es decir, que el tamaño del país es irrelevante. No podemos permitir que un joven diga, esto no es para mí, porque tiene todo por delante. La gente naturalmente tiene capacidad de aprender. Todos podemos cualquier cosa. Y es una gran herramienta de futuro, sobre todo en un mundo donde los trabajos están cambiando a una velocidad vertiginosa y van a seguir cambiando. Bueno, necesitamos bajar el muro. Esto es para cualquiera. Hay muchas cosas para hacer. No solo es programar, no solo son circuitos, no solo es matemática. Necesitamos gente... que quiera aprender, básicamente. Es muy importante el rol que las empresas de tecnología están jugando en la educación. Nosotros en el Uruguay en particular venimos desarrollando planes de formación de jóvenes con, por ejemplo, Plan Ceibal. Generamos un proyecto que se llama Jóvenes a Programar, donde se forman estudiantes de 16 a 27 años. También con la Cámara de Tecnología y la Información se desarrolló un proyecto junto con el INEFOP que se llama BIT, Becas en IT, donde por 2 años se formaban a personas en tecnología e información de forma totalmente online. Hoy no es únicamente el foco en los jóvenes. Hay personas que tienen más de 45 años y necesitan reconvertirse. Entonces creo que es una buena oportunidad que tienen las empresas hoy en trabajar en ese público. Uruguay somos 3,5 millones. Tenemos la potencialidad de vender todo lo que produzcamos al mundo. Y esa es realmente la potencia del sector tecnología, que nos permite venderle al mundo a precios de nivel mundial. Los profesionales del sector perciben remuneraciones de nivel mundial. Eso es muy importante tenerlo en mente. En 2007 aparece el iPhone. Y el momento de los smartphones, de los teléfonos inteligentes, hace que en vez de ser la informática en la oficina o en tu casa, es la informática arriba tuya. Y las redes sociales no son hechas en Uruguay, pero lo que muestran es cómo todo el mundo interactúa de una manera nueva con la tecnología. Entonces, esa explosión de oportunidades con la tecnología también es una explosión de demanda. Y el país estuvo a la altura, digamos, de subirse a esa ola. El concepto de Analytics y Data Science comenzó a tomar un papel protagónico, si se quiere, en lo que es la industria hace unos 10 años atrás. Creo que como consecuencia de la adopción masiva de la digitalización de las compañías, eso trajo en sí un volumen y una explosión de datos que estaban ahí disponibles para ser utilizados y darle algún valor. En Intermedia nos posicionamos temprano en todo lo que era la ola de Analytics. Logramos navegar esa ola, si se quiere, aprovechando el momentum del mercado. Y crecimos mucho en esa línea, ayudando a compañías a que puedan entender esos datos, ya sea para entender qué fue lo que pasó, poder predecir lo que va a pasar y poder accionar de forma automatizada diferentes acciones hacia el futuro. Creo que después del 2005 empezaron a caer empresas muy grandes que transformaron un poco nuestra industria, que dieron la oportunidad a los que éramos profesionales de esta industria de trabajar en proyectos globales, mundiales,
Eso generó un montón de experiencia en gente del mercado que elevó muchísimo el nivel. Globant arranca en un bar en Buenos Aires, donde nos juntábamos todos los martes a tratar de darle forma a esta idea. Veíamos que el mundo, a pesar de la explosión de la burbuja de Internet que había sucedido un par de años atrás, continuaba consumiendo tecnología y que lo hacía cada vez más con compañías que se especializaban en esto y que esas compañías no necesariamente venían de los lugares donde se consumía tecnología. Y nosotros vimos que en Latinoamérica no había nadie que estuviese pensando en los mercados globales. Entonces, nuestro business plan tenía una sola línea, es no vamos a vender nada en América Latina, vamos a vender solamente de Estados Unidos y en el Reino Unido. Para el año 2006, y a través de este boca a boca, Google se entera de nosotros y nos pone en un proceso de selección buscando con otras veintenas de compañías, tratando de buscar su primer partner a nivel global para poder desarrollar software, que hasta ese momento lo hacían en Mountain View, California. Tuvimos la suerte de ser los elegidos y eso para nosotros fue un Big Bang. Y siempre hemos tratado de mirar a lo que hemos logrado ayer para ver qué vamos a pensar, a soñar para mañana. Nuestra pasión entonces está en importar oportunidades a cambio de exportar software. Y para el año 2010 era claro que teníamos que tener una estrategia de expansión y esa estrategia de expansión en otros países requirió, nos hizo ver a Uruguay como un lugar natural, lo teníamos al lado. Creo que hay una proximidad cultural muy importante y eso lo decía más fácil y esto fomentó que Globant en Uruguay despegara en gran medida y que sea lo que soy, que ya somos más de 1.100 Globers en Uruguay. Creo que siempre fue bueno el profesional uruguayo. Y di un salto de calidad por la práctica al tener la oportunidad de jugar en las grandes ligas en proyectos de nivel global. Para mí ese es un punto bien importante en la historia de la industria. Eso hizo que personas desarrollaran un montón de capacidades técnicas primero, pero de visión en el mercado que desencadenan después en emprendimientos o en empresas que son íconos en el mercado nuestro. Arranqué a los 21 años, estaba estudiando en cuarto de facultad y la verdad que a la semana estábamos en la cantina de la ORT haciendo los prototipos, tratando de ver cómo íbamos a poner restaurantes en la plataforma, qué le íbamos a decir, cómo íbamos a llamar al restaurante y decirle que se sume con nosotros. Empezar a ver el pitch, empezar a ver cómo convencerlo. Cambiar la cultura del delivery para nosotros fue un desafío enorme. Al principio, obviamente, todo el mundo hacía los pedidos por teléfono, que era lo que hace décadas la gente estaba acostumbrada, yo, mi familia y, bueno, todas las personas. Y como siempre, al principio nadie te cree, te dicen que estás loco, que es una locura, no va a funcionar, va a ser un quilombo, la gente no va a pedir por ahí, va a terminar llamando por teléfono. Entonces íbamos a los restaurantes y bueno, y ahí estaba el cada 10 visitas a los restaurantes, dos o tres nos entendían y nos daban sus menús para que nosotros les podamos dar de alta en el sistema. No había que llamar, no había líneas ocupadas, no habían errores. Queríamos mostrarle tanto al usuario como al restaurante que esto era mucho más fácil, mejor, y hasta ellos iban a aumentar las ventas. Porque el usuario, como era una mejor herramienta, iba a terminar haciendo más pedidos en el mes. Entre el 2011 y el 2014, antes que se nos acerque el inversor alemán, habíamos levantado 7 millones y medio de dólares de funding para poder escalar. Ahí la compañía había llegado a un nivel en el 2014 de 100.000 órdenes por mes. Y bueno, el del 2017 a abril 2021, que fue donde yo salí de mi rol, pasó la compañía de 1.5 millones de órdenes a 16 millones de pedidos por mes. Entonces no hay techo, no hay límites. Y hoy los objetivos que tiene PedidosYa, de esos 16, quiere ir a 150, 160 millones de órdenes por mes. Entonces, ¿dónde está el límite? No hay. El ecosistema emprendedor uruguayo hoy tiene, diría,
hoy, 2022, tiene un nivel de rica diversidad en términos de emprendimientos que se han transformado en empresas consolidadas y sumamente exitosas, desde empresas que tienen mayor historia en el tiempo, hasta empresas más jóvenes, los que salen de las incubadoras y aceleradoras, como puede ser el CIE, el Centro de Innovación y Emprendimientos de Ort, o como puede ser Ingenio. Esa cultura emprendedora creo que es sumamente importante y es algo que también buscamos hacerlo desde la universidad y desde la educación, en términos de mostrar a quienes se están formando que así como hay una opción de salir y tener un empleo de buena calidad, también hay una opción de salir y construir una empresa y generar empleo y generar beneficio para la empresa, para los socios, para los empleados y para la sociedad todo. La industria de las tecnologías de información para el país tiene un valor intrínseco en su capacidad de generar empleo de calidad. Las últimas cifras están cerca de las 20.000 personas que trabajan directamente en empresas del sector, pero a su vez el derrame que tiene en el resto de la economía, ¿no? O sea, la industria de la tecnología derrama en la digitalización del resto de los negocios y también del Estado. Entonces hay una cantidad de efectos que tiene la industria que hace que un país con una industria tecnológica fuerte sea un país con más probabilidades del desarrollo competitivo, de mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el país, ¿no? De alguna manera siempre estamos en esta cuestión de que el país produce commodities y que debería producir valor agregado, y resulta que nació una industria que es puro valor agregado. Y es una industria que genera empleos de calidad, y es una industria que se proyecta al exterior y que tiene un nivel de innovación alto y que tiene un montón de desafíos porque no tiene protecciones para competir en el mundo. Entonces es estratégico porque muestra lo que podemos ser. El proceso de crecer es un proceso que uno desea, pero que muchas veces es doloroso también. También en ese proceso de crecer muchas veces te pasan cosas que vos no te das cuenta, pero te fuiste preparando durante mucho tiempo para que eso ocurriera y estás en condiciones de poder hacerlo. O sea, muchas veces soñábamos con un desafío, pero literalmente soñábamos con eso porque no estábamos preparados para hacerlo. Y a lo largo del tiempo, cada paso, cada desafío que fuiste superando te va preparando para abordar algo nuevo. El talento nuestro, digamos, es bien apreciado por las empresas americanas porque no solo van a hacer lo que nos piden, sino que ponen ideas sobre la mesa. Eso es muy importante en un mundo donde se empiezan a estandarizar un montón de cosas y tenemos que todo el tiempo estar generando esa mejor experiencia de usuario o esas, digamos, pequeñas ventajas en la construcción del software que solo se logran cuando tenés una población diversa culturalmente hablando y sistemas similares. Uno de los puntos más importantes que agregan más valor a nuestros clientes son justamente los profesionales. La capacidad de empatía que tenemos con los clientes, cómo logramos adaptarnos y ser versátiles al momento de entender qué es lo que ellos necesitan. Y de esa forma logramos destacarnos frente a otros equipos de otras locaciones del mundo. Perficient is highly selective when it comes to the acquisitions that we pursue. And our most recent acquisition of Overactive was a great example of excellence in a company. Certainly, we look closely at the strategy and the financials of the company, but most importantly, we look for an exceptional fit from a leadership and culture perspective. We're not just looking for a business that we can plug into our existing businesses in order to close a gap or check something off a list. Rather, we're looking for its people, culture, and a purpose that will make us a better company. Leadership that will make all of us better leaders, and people that will make all of us better human beings. La pandemia es un caso en sí mismo. ¿Quién iba a pensar que vamos a vivir una pandemia en esta época? El 11 de marzo estábamos en Buenos Aires trabajando y empezó a sonar la alarma de la llegada de la pandemia. Cuando volvimos a Uruguay y llegamos a Uruguay, tomamos la decisión de no volver a la oficina.
48 horas después, el presidente aparece en la cadena de televisión informando de la llegada del coronavirus. Es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Nosotros vivimos la pandemia de una forma muy particular. Si quieres, nosotros desde el día uno sentimos el pánico de que esto era algo muy difícil, algo muy complejo y que había que combatir muy rápidamente. Y uno podría decir, ¿pero por qué? Si nosotros no sabemos biología, no sabemos si los virus tenían una corona, no sabemos nada de eso. Pero los que estamos en tecnologías estamos acostumbrados a los crecimientos exponenciales. Entonces sabemos que algo que tiene la capacidad de crecimiento exponencial, si es a favor está muy bien, pero si es en contra, combatilo rápido, no lo dejes crecer porque no para. Y esa fue la razón por la cual teníamos un pánico inicial. Y toda la primera parte por la cual hicimos coronavirus UI en una semana trabajando 24/7 y demás era porque, la verdad, porque teníamos pánico. Nos sentíamos peleando con un enemigo que era muy poderoso cuando la mayor parte de la población todavía no sabía lo que estaba pasando. En determinado momento éramos más de 15 empresas, 150 personas. Nunca nos habíamos visto la mayoría, pero había un espíritu de que estábamos trabajando por una causa común, por un bien común, que estamos ayudando a todo el mundo. Y creo que ese gran alineador, ese gran motivador nos hizo sentir muy bien, muy cansados, trabajamos mucho, pero sentimos que hicimos lo que teníamos que hacer en ese momento. De un día para otro, un montón de usuarios no podían salir de sus casas y tenían que utilizar el delivery como la única herramienta para poder aprovisionarse de sus insumos y de comer, y eso nos llevó a nosotros a tener que acelerar un montón los tiempos y los procesos para dar abasto, digamos, a esa nueva demanda. Y también, por ejemplo, porque de un día para otro un montón de comercios no pudieron abrir más sus puertas y el delivery pasó a ser, digamos, como su única fuente de ingreso. Entonces, si antes habitualmente dar de alta un comercio nos llevaba más o menos 30 días, rápidamente tuvimos que acortar esos tiempos y hacer lo que eso sea uno o dos días, porque detrás había sin duda una familia que no estaba pudiendo generar ingresos. En un año y medio logramos transformar a Uruguay en el único país del mundo donde tenemos un sistema educativo tanto presencial como virtual que es libre y gratuito. Y eso no es menor y se pudo hacer por esa infraestructura digamos, flexible y ágil, y ese talento que Uruguay tenía disponible aquí en Ceibal y la rápida reacción. Entonces, los pasos fueron no interrumpir la conexión, crear más infraestructura, crear más soluciones tecnológicas de manera incremental, de manera de brindar cada vez más servicio. Y vimos que desde el primer cierre de centros educativos, donde teníamos 70% de los estudiantes que podían conectarse a las plataformas, muy rápidamente, sobre fin de año, ya llegamos al 85% de los estudiantes y para el siguiente año estábamos en el 100% de estudiantes y docentes que estaban pudiendo hacer uso no solamente de las plataformas, sino de la herramienta de videoconferencia, que es una herramienta que consume muchísimos datos de manera gratuita para cualquier estudiante del sistema educativo uruguayo. La pandemia intensificó un montón de procesos que estaban on hold. Ya desde junio del 2020 en adelante se empezó a ver luz al final del túnel, por así decirlo, vacunas o cosas del estilo. Creo que se empezó a invertir en esta digitalización que era absolutamente necesaria y bueno, hoy ya sabemos que la vida cambió, digamos, para siempre en varios aspectos. Y entre octubre del 2020 y octubre del 2021 se hicieron cerca de 11.000 llamados a personas para trabajar en el sector. Uno de cada cinco llamados laborales del país fue el sector tecnológico, de tecnologías de la información. Entonces yo creo que hay varias lecturas, varias cosas que sucedieron y creo que el tema de que en el país se procesaron más pagos electrónicos, mucha gente no dejó de hacer sus trámites de su casa. O sea, todas esas cosas vinieron para quedarse y para acelerar los procesos de la incorporación de tecnología en todas las empresas y en todos los ciudadanos del país. La demanda por información sobre estos temas es altísima y rompe muchas veces con las barreras, con los preconceptos que vos tenés de que eso va a ser una información que le va a interesar a un nicho. O sea, la gente quiere entender para dónde va el mundo y la gente ve que eso es para dónde va el mundo y quiere ver cómo se puede adaptar él o su familia o cómo puede ser
que eso impacte en su modo de vida cotidiano. I want to officially welcome you to Nasdaq and present to you the listing certificate. Congratulations. A nivel personal, el hecho de crecimiento que tuvo dLocal desde que arrancamos hace 6 años hasta pasar por ser el primer unicornio uruguayo, por salir a la bolsa en Estados Unidos, nos generó, si querés, mucho orgullo y trabajo a la vez. Uno por ahí se pierde trabajando en el día a día y viendo cada mini paso que va dando, enfocándose en eso, en el corto plazo, en cómo poder dar una solución a un cliente, cómo poder resolver su problema. Y uno después, cuando se aleja un poquito, ve la película, ve cómo fue creciendo eso, cómo con un cliente vas consiguiendo el siguiente, cómo vas consiguiendo abrir más países y demás. Al principio desde Uruguay, desde una oficina o incluso desde el pasillo, porque no entrábamos en la oficina, entonces había que estar en el pasillo al lado de los ascensores y las escaleras teniendo reuniones con clientes. Y después tener ese, adueñarse de ese objetivo, de ese proyecto. Y creo que después eso permea en la sociedad, en Uruguay, por suerte, de poder ver que se puede llegar a más, de que no nos podemos cerrar en el paisito, sino que podemos ver y darnos con los grandes, con Amazon, con Microsoft, con empresas de porte mundial que necesitan tus soluciones. Entonces, como que te da un poquito, te refuerza eso de que vos tenés algo que necesitan y podés estar a la par a ese nivel. En los últimos 10, 15 años ha habido un cambio radical en cuanto a la percepción de lo que es la tecnología por parte de la sociedad en general, ¿no? Particularmente el caso de dLocal fue de las noticias más leídas en el diario. Nosotros lo seguimos muy minuto a minuto, sobre todo cuando salió en bolsa, y fue de las noticias más leídas en esos días en la web. Y los perfiles de los fundadores también. Yo tengo mucha experiencia internacional. Yo en realidad me formé en Israel, hice mis estudios en Israel, hice mis estudios en Francia. Y bueno, eso que decís del síndrome del impostor me toca un nervio ahí porque, a ver, cuando estaba en la facultad en Israel decía, bueno, o sea, las primeras semanas decís, ¿yo cómo voy a terminar la facultad con estos monstruos alrededor? Mirá lo que saben, es algo impresionante. Y vas trabajando, o sea, agachando la cabeza, paso a paso, y un día te das cuenta que estás, viste, entre los mejores de la generación. Y en Francia lo mismo, decís, pa, estos tienen todos tremenda experiencia. Y al final es una cuestión de trabajar con humildad, de hacer meter mucho esfuerzo. Y hoy en día yo veo a la gente que nos rodea, los ingenieros uruguayos no tienen nada que envidiarle a los ingenieros americanos, de Israel o de la China. Hay gente súper impresionante, pero de repente no tienen la actitud. Y la realidad es que para hacer una empresa exitosa es un, siempre dicen, un 1% inspiración y un 99% transpiración. Quedan más cosas por hacer, ¿no? Yo creo que tenemos que, de la misma manera que tuvimos la valentía de decir, bueno, voy a hacer fibra hasta el hogar, yo creo que tendríamos que poner primera, pero bien, bien primera, con la inteligencia artificial. Y hacer un gran trabajo de divulgación a nivel de las escuelas, a nivel de la enseñanza media, porque es una herramienta brutal para potenciar todo lo que ya tenemos, ¿no? Yo creo que la industria de software hoy en Uruguay es una industria poderosa que tiene una enorme oportunidad como pocas veces se ha visto hasta ahora. Yo creo que las grandes oportunidades, por lo menos debe haber muchas, pero yo te digo las que yo veo, ¿tá? Es construir software rápidamente. Nosotros tenemos la tecnología para construir software muy rápidamente, con poca gente, y cada vez se necesita ese tipo de cosas, ese tipo de urgencias, ¿no? Es decir, necesito una app rápido, ya. No necesito estar 2 años planificando y haciendo un presupuesto y viendo cuándo lo voy a tener, sino que necesito una de calidad mundial, pero muy rápidamente. Esa por lo menos es la oportunidad que nosotros estamos persiguiendo, es la que veo, pero hay muchísimas más, sin duda. Presente que tiene el sector tecnológico en Uruguay es excelente. Y el potencial que tenemos los uruguayos es enorme. O sea, no tenemos límite al respecto. Y no importa si somos un país chico.
Esa no debe ser la condición que nos limite. Uruguay perfectamente tiene la capacidad, tiene la base como para poder potenciar a su gente en esta área en particular, en la que nos compete, y hacerla muy exitosa.